Ay, ay, padre, hermano, ay, caiginaña. Ay, Juliana, por gorgosa. Cae gas, vale, caeta, de orel. El sabón charón, charón. Ay, caiginaña, ay, Juliana, por gorgosa. Chile, a vergo, manso, basta. Por gorgoncho. Ore, ore. Thank you.
quiero saludarle a la ministra, a los ministros de Cultura, y mi nombre es Dominga Huanca Flores y yo me encuentro aquí en el municipio Arque, subcentral desde septiembre. Y yo quería hablar de nuestras culturas, de nuestros ancestros, de nuestros antepasados. Ellos antiguamente hacían puro de la lana de la oveja. Y como ven aquí, el aguayo está puro de lana de oveja, de llama. Y también tenemos la pollera, que aquí lo tengo. También lo hemos bailado con esos. Y nosotros nunca nos hacemos perder eso, ¿no? Siempre lo estamos valorando en las fiestas más que todo, pero ya no nos ponemos diaria, pero siempre lo recordamos en las fiestas de carnavales, así. Eso es un puro de lana de oveja. Y ellos hacían, ¿no? Primero le hilaban, después lo torcían, trazaban, así, lo tenían los colores para que sea más bonito. Y ahora, actualmente, nosotros ya no casi hacemos eso, porque con los internet y con todo eso, ya llegan lanas fabricados y eso, ya nos compramos lanas y ahí, pero seguimos tejiendo, ¿no? A nuestras modas de animales, flores, según a eso. Y siempre lo tenemos aguayos así, algunos tejen a su modita, así. Y hablando de nuestras culturas, de las canciones, esos, nosotros aquí ahí los charangos quieros tocan así bailamos, eso es, no es todas las semanas así, eso es cada vez que cuando hay fiestas. Nosotros en esta ocasión escucharemos la congoteada, más llamada congoteada, acompañado con el charango, ¿no? Ahí bailamos cuando hay pasantes, así en las fiestas. Ahí bailamos más que todo en carnavales, septiembre, pasantes, en esos bailamos, ¿no? Les recordamos nuestras culturas. Saludarles a todos los que están mirando esta transmisión en vivo, para todas las autoridades de distritos, departamentales y todo eso, ¿no? También nos están mirando los exteriores, que no sea Bolivia, digamos, a todo el mundo, los que ven, y saludos para todos aquellos, ¿no? Thank you.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. A esta hora nos concentramos en una de las comunidades del departamento de Cochabamba, exactamente del municipio Arque. En esta ocasión conoceremos más danzas de la zona para poder interpretar también, conocer los bailes, las danzas, la vestimenta, de alguna manera compartir algunas tradiciones, los platos típicos de la zona. Para esta ocasión tenemos un invitado especial. Y chaiwan hinata parlaricuspa kasunchil llaktamasqa kunastawan riqsirinapaq kay zonamanta imaynataq kawsay, imakunatataq mikurikuspa kanku, imaynatataq kusirikuspa kanku, chay tukuyta kay ratupi waturispa kasunchik. Y chaynataq kuskachasqa kashanchik. A ver, mayqantaq sutiyki karishan, may comunidadpitaq tarikuspa kanchik. Marta sutiyki kashan Santiago Vázquez Huanga como ejecutivo de Subcentral 10 de septiembre. A ver, primero para la rispa, caso de producción, caipi pogospa callan siempre papa, papaliza, oca, avina, trigo, calacibada, chay, tuco y pucuigunas maitachos, a ver, luego, ñaupa tiempo manta, carga, sigue no gaigo mantienes para callaigo, también, mana nima, chingachaigucho nima pucuida, digamos. Que hay producción de la zona, en la región andina, papa, y algunos forrajes para el ganado, también algunos cereales que podemos decir, una gran mayoría los tubérculos, ¿no? Y de igual manera, lo que es la papa deshidratada comúnmente se conoce como chuño. Y así es la vivencia en esta zona. No solo hablaremos de lo que es comer, también hablaremos en esta ocasión lo que es la cultura. Y mata cocinincha, y mata tosuincha, chay tukimanta. ¿Qué cote pe ver? Y mata aquí con las tatas no canchas, cosiricos pa casoncha, a ver. Y ma instrumentos manta, tosuricos pa casoncha. A ver, chay lo tomando para la rispa, él siempre no caigo una y tataigo, papsungumanta, mamitaigo, mamangumanta, pacha culturas de aquellos tiempos, digamos, y mana no caigo chingachara y curacho, que hay momento, pues sigue ñaupagman, apas pa cajaigo, digamos, maichos culturas. Carga ñaupagmanta, abuelo, digamos, abuelo y gumanta, abuelo y gumanta, pacha, siempre chay, achasta no gaigo, mana chinga chaygucho y, pero ñapis, cambia ya, chayo, mana contitan cama chinga chigurachu, cay pato con gota y también pinomanta, todo, y ma con gachaygucho, sigue chay kunasta y upaychas cajaigo no gaigo. Escuchar, ellos de generación en generación van transmitiendo todavía esa manera de cantar, esa manera de bailar, esa manera de tocar. Por ejemplo, uno de los instrumentos que nuestro hermano está acompañado es la concota, que ellos interpretan con la concota. Eso es lo que nos indicaba, que siguen manteniéndonos. Saludas bacán y no ministra de culturas, ¿no? Entonces, chaypeón, hermano también, hermano Ariel, tal vez, un saludo. Y Mayrinkunachis componingo a sus técnicos y Jalitun Pascachun, Jatun Napaigo y Jatun Tardiaigo y Paigunapa. Y también Paiguna siempre y Huarichispacango también como los técnicos y mana con Garpaima, Apangocho, digamos, y Chainesta, no Gayupis, sigue Ñaupagma, Apachaigo. Departamento Cochabamba, municipio Arque, región andina y Ognin comunidad exactamente Sayari o Biluyo Arque. Más o menos aproximadamente algo de 80 y tantos kilómetros.
Molleno, la Comisión de Desarrollo Productivo Cachani, provincia de Arquemán. Ari, que provincia de Arquipega está aquí con las capuanches, tu clase variedad, capuanches, porque mana ñao paulus nishmanda con ganas en hacho que provincia de Arquipega, como ñao pasman por no gaigo como nahina trangaris, porque ya hay como alcaldía de Arquipega, no gaigo como concejales. Ya o pajo mana kai cultura sta chinga chis pa ino kai pohli kunasta pa iguna aprobas pa kashai ku mana kai cultura sin chinga pa shana erman anaklet. Mas tu kusari kus pa kashan erman anaklet hongo ta mai chis kashan kai nyo pa ulus ni shmama pa chai chinas wan hongo ta sa pa iguna tu surin ku imo. Gracias por esta cobertura. Mi nombre es Martín Arias Flores, soy de 10 de septiembre, provincia Arque, departamento Cochabamba, y más que todo de nuestra tradición, de cultura. Antes decían que no hay cultura en
departamento Cochabamba. Por ahora, sí hay nuestra cultura, a veces vivimos en alejanos comunidades y nuestra tradición es que es antigua vestimenta, tanto de abarcas, decimos, ¿no? Jucutas y también pantalón de antigua ropa, ¿no? Todo el vestimenta antiguo que llevamos nuestros abuelitos ancestrales, de eso siempre vivimos, nunca nos olvidamos, siempre recordamos. Entonces, por ahora nos vestimos, ¿no? Por eso jóvenes ya somos en este tiempo, sigue, desarrolla todo aquello. Entonces, yo creo que todo de lana ya, ¿no? Todo vestimos de lana, entonces también bailamos diferentes pasitos, o sea, algunos se agachamos o damos vueltas. Decían antes también un baile pandilla, es más conocido, pandilla. Eso era más tradición, ¿no? En toda nuestra zona, aquí en nuestra comunidad, de nuestros abuelos. Siempre bailábamos pandilla, mi papá bailaba así, entonces yo eso vi. Ahora por ahora, nosotros vestimos de diferente manera. Antes tocábamos también charango de diferentes templos. Hay varios templos, 6 templos, 7 templos. Entonces, a veces ahora por ahora diseñamos más, más ritmo, ¿no ve? Entonces, como ahora tocamos con este templo, diablo diciendo, ¿no?